Good evening, everyone. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miss. Hi, Rolando. How are Good you? evening. Hi, Kathy. I am so tired. I know, right? Me too. Oh. It's Friday. We're all tired. Yeah. All right. Hi, Cesar. How are you? Okay, so veo que tenemos seis, cinco participantes. ¡Qué bárbaro! Los viernes. Viernes ya no vienen. All right. First Hi, of all, teacher. hi Judith, how are you? I'm fine. Nice to meet you again. Good. Hi Melissa, how are you? Bien, ya nos vamos conectando varios. Good, good. It's Friday. It's Friday, lo vamos a regresar a 9. No, no, just kidding. Okay, let me ask you guys. ¿Pudieron revisar la plataforma el día de ayer o ahora? ¿Han podido ver la plataforma? Yo la estuve, hace poco la estuve revisando. Bueno, ya trabajé un poco, pero no antes de que tuviéramos clase. Okay. Bueno, que Ajá. igual estuvieron, ya la conocen porque es el segundo módulo que ven, ¿verdad? Okay. Bear with me, ¿qué hay de los demás? Veamos. ¿Pudieron entrar a la plataforma ya? Sí, teacher, yo incluso estuve trabajando ahora en ella. Okay, Katy, muy bien, thank you. All right. Yo también, teacher. Okay, Roberto, muy bien, gracias. Good, entonces veo que ya hay varios, entonces tenemos Rolando, Katy, Roberto, Carlos también, que ya está trabajando en la plataforma. Para los que todavía no han podido ingresar o necesitan verlo, vamos a hacer un corto repaso de eso ahorita. Vamos a ingresar ahí. Les voy a compartir la pantalla. Give me one moment. We have. Okay. Desde la plataforma, entonces, cuando ustedes ingresen, a ustedes les va a aparecer automáticamente la parte del curso. Ok. Entonces, acá. Ustedes van, cada sección es una de las semanas, de las 4 semanas que vamos a estar en el módulo. Entonces, ahorita estamos en la sección 1, unidad 1. Cada una de esas unidades tiene 5 tareas, y las, excepto la segunda que tiene el midterm exam también. Give me one moment. Cada día después de la clase, al siguiente día, ustedes van a ver en este cuadrito donde aparece el videito. Van a poder encontrar la clase de la noche anterior. Por ejemplo, acá ya está la de ayer, la del miércoles, y acá ustedes ya tendrían que encontrar la de jueves si ya la subieron a la plataforma. ¿Ok? Y ahí está. So, acá donde está el lapicito, ustedes van a poder encontrar las tareas. Y es lo que les mencionaba. De 5 días a la semana, tenemos una tarea por día. Como nosotros iniciamos módulo a media semana, el día miércoles, quiere decir que nosotros vamos a terminar semana cada martes. ¿Ok? Lo que yo les decía a ustedes, si pueden, si les es posible, traten de avanzar este fin de semana con la semana entera, con las 5 tareas de la unidad 1. Así en la semana ya no se preocupan, solo hacen las de la semana. Ya, porque yo domingo en la tarde es cuando subo las notas. ¿Ok? Si no pueden, al menos hagan las 3 de tarea 1, 2 y 3 del miércoles, jueves y viernes, que hemos visto. ¿Ok? Y lo vamos a tratar de resolver acá igual siempre. Entonces tenemos para la tarea 1, que es según la clase que veíamos el día miércoles con la que iniciamos. Simple present statements. ¿Verdad? Entonces, primera persona yo, tiempo in the morning. I taking a shower in the morning. I take a shower in the morning or I takes a shower. ¿Qué escogerían ustedes? I take a shower. That Take is a shower. correct. I take Take. a shower. Exactly. Correct. Very good. Primera persona. En la número dos tenemos my boss. Emails every day. Entonces, tercera persona, mi jefe. Tercera persona, he or she, dependiendo. Mi jefe, my boss. ¿Qué verbo ocuparían?
Sense. Exactly. Con la S, tercera persona afirmativa. Sense, yes. Then we have number three. My coworkers, plural. Has meetings, or have meetings. ¿Cuál Has. escogeríamos en plural? Has es para tercera persona. He, she, it. Is. Entonces sería have, de forma normal. Esta no existe. Estas terceras personas y estas para todos los demás sujetos. ¿Ok? Teacher, ahí tengo una pregunta. Dígame. Dice, my coworkers meeting on Friday. Ahí no me está hablando de una tercera persona. No, Michael, si dijera coworkers sin la S, sí, pero está en plural. My coworkers, mis compañeros. Okay. Varios. Ajá. Correcto. Thank you, All teacher. Thank you. right. Gracias por la aclaración. Good question. All right. So let's go with number four. The secretary usually sería tercera persona. ¿Cuál escogerían ustedes? Arrives, arrive o arriving. Arrives. Yes, third person. We add the S at the end. Vamos con el número 5 entonces. Uy, se está seleccionando otra. Let's go with number 5. We never, y tienen las opciones. Work on weekends. ¿Cuál Work. sería? Correct. We're talking in Work. plural. We don't add S. We don't add any. No le cambiamos ni le agregamos nada. Very good. Al llegar a esa, entonces ustedes le dan submit y ya completaron su tarea del día 1. Ya la plataforma ya queda completa con eso, la tarea del día 1. Que para nuestro caso, repito, sería la clase que iniciamos el miércoles 25. All right? Y así siguen. Tarea 2 equivale a la del jueves y tarea 3 es la que tendrían que hacer ahora a las 11 de la noche o mañana o el fin de semana, ¿de acuerdo? Si pueden, terminen la 4 y la 5 para que ya yo el domingo en la tarde les suba todas las notas de la tarea 1 completa toda la semana. Pero si no, no se preocupen, yo subo hasta la tarea 3 y hasta el otro domingo subiría las de las 5, los 5 de la otra semana. ¿Ok? It's up to you. All right? Lo que sí no es aceptable es que lleguemos a domingo y alguien no haya hecho ni una tarea en su plataforma. Ahí sí, ahí lo van a llamar el lunes. All right. So, let's try to remember what we were talking about last night. ¿De qué estábamos hablando anoche? ¿Quién recuerda? Veamos. Adverbios de frecuencia. Yes, we were speaking about adverbs of frequency or time expressions. Hablamos de las expresiones de tiempo y adverbios de frecuencia, right? Desde hacer algo siempre, todo el tiempo, hasta no hacerlo nunca, ¿ok? Veamos si prestaron atención. ¿Cuál era la regla cuando ocupamos never? O barely ever, o rarely. ¿Cuál es la regla con esas? Two. Por ahí, pero no, es otra cosa. ¿Cómo ponemos la oración? 0%. Cuando ocupamos never, nunca. ¿Va a ir la oración en negativo o va a ir la oración en afirmativo? Negativo. Afirmativo. Negativo. Veo 50-50. Afirmativo. Ajá. Afirmativo. Correct. La oración con never o rarely ever va en afirmativo. Les explicaba anoche, la van a hacer igual que con los otros tiempos, pero una oración negativa. Es negativa porque la palabra nunca es la negativa. Nunca quiere decir never, nada, no, no pasa. Entonces es negativa. Pero la oración no lleva ningún otro negativo. No le van a poner is not o doesn't o don't, no. Por ejemplo, si yo digo, yo nunca como frutas. I never eat fruit. Si se fijan, estoy haciendo la oración en afirmativo. I never eat fruit. No estoy diciéndoles, I don't never. No ocupo auxiliares negativos. La oración va en afirmativo. La palabra never es la que la vuelve negativa. Okay, that was one of the rules. Okay, ¿qué mencionábamos en cuanto a el orden?
¿Cuándo ocupo el adverbio de tiempo antes o cuándo lo ocupo después del verbo? Según lo que les mostraba yo ayer. Según el verbo to be. Sí, el verbo Tienes to be con tiene el que verbo to ver. be, ¿verdad? Uno tiene que Que ver el va verbo to be. primero. No sé cómo explicar. Good, don't worry, we're going to see it. Lo vamos a ver igual, no se preocupe. Déjame un minuto. Cargue esto. Teacher, Dígame. un compañero dice que no se metió, pero quizás como que lo metió a otra sala. Con el chiquito, si no te puede picar. ¿Cómo así? Porque me acaba de llamar él porque me dice que preguntándome si hay participantes y yo le digo que sí, pero a él no le parece ninguna. Ningún participante en clase. No, pero yo creo que ustedes todos recibieron los links, el correo con los links, ¿verdad? Para ingresar a Sí. la sesión. Que se salga de donde ingresó y que busque el link que le enviaron con el correo. Ah, okay. Que dice link de la clase o link de la sesión, creo que les aparece a ustedes. Ahorita le digo. All right. Gracias. No hay problema. Okay, so let me get you three sentences. All right, here. Vamos a hacer ahorita tres oraciones usando adverbs of frequency. Simple present, right? Roberto Carlos, dígame. Teacher, solo confirmando, con los adverbios de frecuencia siempre van a ir después del subject. Los adverbs of Gracias. frequency van a ir después de. Ah, eso lo Está confundí. bien. Permítame. Yes. Solo quiero cargar en la presentación de ayer de nuevo para que puedan verlo en grande. Give me one moment. Perdón por el ruido, son los vecinos. Don't have control on that. One moment, please. Solo lo que termina de cargar la presentación, justamente. No me quiere abrir esa presentación. But yes, we were talking yesterday, los adverbs of frequency pueden ponerlos antes o después del verbo. Hay algunos que no siempre van a ir antes y hay otros que pueden ir antes o después. Por ejemplo, sometimes ustedes pueden ponerlo antes o después del verbo. Example, I sometimes go to the church. Yo a veces voy a la iglesia. I sometimes go to the church. Or sometimes I go to church, right? It depends. Pueden ponerlo antes o después del sujeto. All right? So, lo que Okay. vamos a hacer ahorita y lo que necesitamos hacer es practice. Okay? So, for this, we're going to be making three sentences each. Cada uno de nosotros vamos a hacer tres oraciones en present simple. No las van a hacer en tercera persona ni en plural. Hagan las tres en primera persona. Okay? Lo que queremos ahorita solamente es ver que ustedes puedan ubicar dónde pueden colocar esos adverbs of frequency, ¿ok? Para eso les voy a mostrar de nuevo. Igualmente. Les voy a compartir la pantalla. And gonna Teacher, una consulta, ¿se puede ocupar cualquier adverbio de frecuencia? Pueden usar cualquiera siempre y cuando haga sentido con lo que ustedes van a expresar. Y esto es lo que les estaba mencionando. Si ustedes hablan en afirmativo, pueden poner cualquiera de estas combinaciones: sujeto, frequency adverb, un verbo. He often cooks pasta. Y lo que yo les decía,
I sometimes go to church. I sometimes go to church. O pueden hacer la otra combinación si ustedes van a utilizar el verbo to be va a ir antes y después va a ir el adverb frequency, ¿okay? Por ejemplo, you are always late. I am never tired. Yo nunca estoy cansada. I am never tired, right? Am, verbo to be, never, frequency adverb. Exactamente como lo muestra acá. Si estoy utilizando verbos de acción, el frequency adverb puede ir antes. Si estoy usando el verbo to be, el frequency adverb va después. ¿Ok? That's the combination that you needed to know. So, let's write three sentences. Escriban tres oraciones y en cada una incluyan uno de los frequency adverbs. Cualquiera de los que ustedes gusten. ¿Ok? En las 8 y 16 les voy a dar 3 minutos. A las 19 las revisamos. Son tres por cada uno. La noche anterior, porque todavía no estuvo bien. All right, it's 8:19. Antes de pedirles las oraciones, les voy a pasar asistencia. So give me one moment. Bear with me, please. Just a moment. Please be ready when I call your names. Pueden decir present, here, presente, as you wish. Give me just a second. Oops. Mi maravilloso internet está tardándose. Tenemos a Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Present. Thank you. Blanca Flor Jiménez. Blanca Flor Jiménez. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Denis Fernando Flamenco.
Denis Fernando Flamenco, Edwin Napoleón Torres, Edwin Napoleón Torres, Katy Briseida Hernández, present. Thank you. Luis Ernesto Vega, present teacher. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Thank you. One moment. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego Mendoza. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Presente. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí. Present, teacher. Thank you, Ruth. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Susana Andrea Urbina. ¿Quién? Hoy. Okay, ahora sí. All right, let me hear your sentences. Vamos a escuchar sus oraciones entonces. Volunteers, levantemos la mano y los quiero escuchar sus oraciones. Let's see. Roberto Carlos, por favor, lo escuchamos. Okay. I always brush my teeth. I often eat pupusas. He sometimes washes the dishes. Very good, correct. Very well used, Roberto, thank you. Danilo, Rolando Danilo, por favor. Okay. I always eat in the morning. I usually take a shower. I often brush my teeth. All right. Those were three sentences, right, Rolando? Excuse me? Those were three sentences, correct? Oh, often, perdón, three. Uh-huh. Son tres y media, ¿verdad? Okay, sí, sí. Yes, very good. Thank you, Rolando. Es que me las leyó bien rápido. Ah, oh, si gusta las leo de vuelta. Yes, please. Por favor, okay. Danilo. Okay. I always eat in the morning. Mm-hmm. I usually take a shower. All right. I often brush my teeth. Correct. Very good. I would love to eat pizza. Perfect. Very good. Okay, extra. Thank you, Rolando. Judith Cepeda, okay. Please. Lo escuchamos. She sometimes make exercise. Okay. He's often early to work. Mm-hmm. They always go to the park. Very good. Thank you. Sara Noemi, por favor. I always eat pupusas in the morning. I usually make the exercise. I often visit my mother. Perfect. Very good. Thank you. Miguel Abrego, please. I always go to university by bus. I never go too late for work. Okay. I usually drink coffee in the morning. Very good, Miguel. Very good sentences. Thank you. Katy Briseida, please. I usually buy the supermarket on Sunday. I often run on the room. I hardly ever drunk. I hardly ever drunk. ¿Qué verbo es ese? Dibujar. Oh, draw. Sin la N, draw. Uh-huh. I hardly ever draw. Correct.
Correct. Very good. Very good sentences, everyone. Let's see. Claudia Alfaro ya me dio sus oraciones. No, teacher. Veamos, Claudia las tiene por ahí. I hardly ever go to the supermarket. He always my hair. Okay. I hardly ever. No, perdón. I hardly ever. Ever drive. Okay. You hardly ever drive. Very good, Claudia. Thank you. Good sentences. Okay. Let's see. Luis Ernesto ya tiene sus oraciones. No sé si se acaba de conectar. Ahorita fíjese que voy manejando, teacher. Ahorita sí. Okay. All right, not a problem. No hay problema, Luis. Thank you. Not a problem. Noé Abraham ya me dio sus oraciones. Me costó conectarme, fíjese. Ah, bueno. A un grupo 4 me estaba mandando un like que me han mandado. Ah, oh, qué raro. Sí, ah, usted era el que andaba por otra sesión, ¿no? Ok. Vale, pero ya está acá, entonces no se preocupen. La siguiente puede participar. Thank you. Olga Tatiana ya me dio sus oraciones. No, todavía no, pero ya las tengo. Ok, la primera sería: You are arrived on time. La primera, la segunda sería he often eats pizza. Y la tercera sería they are never have question. They never, sin el are, el verbo to be no lo ocupa. They never have questions. They never have questions. Very good, Olga. Thank you for your sentences. Perfect. Okay, so, yes. Last night we were talking about adverbs of frequency. Hablábamos de los adverbios de frecuencia. Estos nos sirven en los escenarios de simple present, en los que nosotros estamos hablando de rutinas, cosas repetitivas, hábitos o actividades en general, right? Okay, so now we're going to move to tonight's class. Vamos a movernos a la presentación para la clase de ahora. And tonight, we are going to be talking about countable and uncountable nouns, también conocidos como non-countable, los uncountable, right? So, les voy a compartir la pantalla. Cuando mi laptop decida cargar. Give me 1 minute. Me confirman cuando ya estén viendo la pantalla, por favor, la presentación. Yes, ya la ven. Yes. Perfect. All right. Good. Countable and uncountable nouns. We have rules and examples. Vamos a empezar por cómo los definimos, right? So, I need volunteers. I need 2 volunteers to read this. Es un párrafo medio largo, así que lo vamos a leer entre 2 personas. 2 volunteers. La primera persona lee desde el título hasta donde dice, for example. Y la segunda persona lee countable hasta el final. Okay. Judith, me ayuda con la primera parte y Roberto Carlos con la segunda. Okay. Countable and uncountable nouns. Rules and examples. Countable nouns definition. Countable nouns refer to items that can be counted, even if the number might be extraordinarily high, like counting all the people in the world, for example. Thank you. Roberto? Okay. Countable nouns can be used with articles such as a, am, and the or quantifiers, such as a few and many. Look at the sentence below and pay particular attention to the countable noun. An example. Here is a cat. That is the correct version. So, countable nouns definition. You have them. Everything that can be counted literally counts as a countable. Todo aquello que pueda ser contabilizado por unidades, 1, 2, 3, 4, cuenta como countable nouns. Okay? Y dice, incluso si la cifra es extraordinariamente alta.
como contar todas las personas de la tierra, right? For example, nos dice que countable nouns can be used with articles. Los countable nouns, justamente al ser eso, contabilizables, podemos utilizarlos con artículos como a o an. ¿Qué quiere decir a o an? Uno o una, ¿ok? An apple, una manzana. A house, una casa, right? Entonces, estos artículos como a o an sirven para hablar con countable nouns, cosas que se pueden contabilizar. Y también nos dice que podemos utilizar el artículo the. Ustedes lo pueden llamar the, or the, como gusten. It's this one, okay? O nos dice que también podemos usar cuantificadores, quantifiers. Quantifiers, tales como a few quiere decir unos cuantos. A few, unos cuantos, okay? O podemos decir many. Many es un equivalente de muchos. Varios, de varios a muchos, many, okay? For example, I have many friends. I have many friends. Yo tengo varios amigos. Tengo muchos amigos, ¿ok? ¿Son contabilizables los amigos? Claro que sí. Yo puedo decirles, I have a friend. I have a friend. Tengo un amigo o una amiga. A es uno o una. I have a friend. Estoy usando countable, right? So, that's for countables. Luego vamos con uncountable, o a veces lo van a ver en vez de on, dice non, non-countable nouns, right? So we need, we're going to need three people to read this. Vamos a ocupar tres personas para leer esto, okay? La primera persona hace todo el parrafito, es acá. Segunda persona, la primera persona lee hasta aquí, hasta much. Segunda persona lee desde see the examples y lee este ejemplo de acá, los primeros tres. Y la tercera persona lee toda la parte final, desde because hasta el final. So, three volunteers, veamos. Solo van a leer lo que está ahí en pantalla. Let's see. Esperando las manitas para los lectores. Who wants to read? Bárbara Azucena nos ayuda con el párrafito inicial. Sara Noemí con los ejemplos primeros y Judith con los últimos, por favor. Vamos. Es desde el inicio, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se dice la primera palabra? Uncountable. Uncountables. Nouns or mass nouns are nouns that come instead of quality. Quantity. Quantity that is impossible, impossible, ¿cómo se dice? Impossible. Impossible to count. Liquids are, ay, creo que voy a hacer planas con esa palabra. ¿Cómo es? Liquids. Liquids are uncountable. Uncountables as are things that act like sun. Air, abstract ideas like creativity or courage are ails incountable. Incountable now are ails considered to be singular and can stand alone or be used with some. Any, a little, and a much. Thank you. All right. Vamos a detenernos acá antes de que Sara y Judith continúen leyendo. Ok. Nos dice los artículos no contables. Ok. Lo que no podemos contabilizar. Son pronombres que por lo general vienen en un estatus, vienen en un estado o vienen en cantidades. ¿Qué se hace difícil o imposible de cuantificar, de contar de uno en uno, ¿verdad? Ejemplos de esto son los líquidos. Los líquidos son no contables, ¿ok? Por ejemplo, water, agua.
Usted puede contar botellas de agua, sí. One bottle of water, two bottles of water. Pero la palabra water, el líquido como tal, no es contable. Usted no puede decir, I have three waters, I have five waters. No se puede. Solo el líquido no es contable, right? Entonces nos dice los líquidos no contabilizables. También las cosas que actúan igual que líquido, como la arena, el aire, son cosas que no podemos contabilizar, right? Se puede contar minutos, tiempo. Por ejemplo, I didn't breathe for 5 minutes. Dejé de respirar por 5 minutos. I didn't breathe for 5 minutes. Pero no puedo decir, I lost 5 airs. Perdí 5 aire. No se puede, right? El aire no es contable. Entonces, cosas como esas se consideran uncountable nouns. También nos dice que las ideas abstractas como creatividad, coraje o valor también se consideran como no contabilizables, ¿right? Sin embargo, a pesar de que son no contabilizables o no contables, se les considera singulares y pueden ser usados solos en una oración, ¿ok? Podemos usarlos como palabras como any, que es ninguno o ninguna, o para decir nada. Nada, por ejemplo, no hay nada de agua en esta casa. There isn't any water in this house. No hay nada de agua en esta casa. There isn't any water in this house. O para decir poco o poca de un líquido, de algo que no sea contabilizable. Tengo poco café. Tengo poco café. I have a little coffee. Okay. Si yo le, usted me dice, Miss, tiene bastante café. Do you have a lot of coffee in your cup? Y yo, no, I only have a little coffee. No le estoy diciendo que tengo un café chiquito, no, le estoy diciendo que tengo poquito café. A little se ocupa para non-countables, para decir poco de, algo que no sea contabilizado. ¿Okay? And much es para decir lo opuesto, que hay bastante de algo que no es contabilizado. ¿Ok? Y tenemos los ejemplos que nos van a leer Sara y Judith ahora. Por favor. Correct. An IQ test measures intelligence. Intelligence is an uncountable noun. Incorrect students don't seem to have many homework this day. Thank you. Only that I continued. No, only that, please. Judith? Because hunger is an accountable noun, it should be modified by much or a lot of not many. Correct? Students don't seem to have much hunger these days. Correct? A lot of equipment, excuse me, teacher. Equipment is required. Equipment is required to play hockey safely. Correct. All right. So, nos dicen los ejemplos. Forma correcta, an IQ test measures intelligence. Ok. Un examen de IQ mide la inteligencia. No vamos a decir measures two intelligences. No. No. Intelligence como tal, abstracto, no es contable. All right. Y aquí nos dice, por eso es que no se menciona con A o D o one or two. No. Ok. Tenemos otro ejemplo de cómo sería incorrecto. Si nosotros decimos, students don't seem to have many homework these days. Está incorrecto porque many es muchos para cosas contables. Y homework, tarea, solo una tarea individual, un trabajo, no es contabilizable. Tarea no es contabilizable. Tarea en general. Entonces nos dice que para hablar de tarea, yo puedo decir much, bastante tarea. I have much homework today. Tengo bastante tarea para hoy. ¿Ok? O puedo decir, I have a lot of homework. Que es lo mismo. Tengo bastante tarea. I have a lot of homework. Lo que no puedo decir es many, porque many es para contables. Homework no es contable. ¿Ok? Y luego me da un ejemplo acá. A lot of equipment is required to play hockey safely. Se requiere bastante equipo para poder jugar hockey de manera segura. ¿Ok? A lot of equipment, bastante equipo. Refiriéndose a cosas no contabilizables. Cuando habla de equipo puede ser todo, cobilleras, tobilleras, todas esas cosas. Pero no las desglosa, dice equipo como uno solo. En ese caso se vuelve no contable.
Okay. So, taking that into consideration, hay un escenario donde algunos pronombres tienen las dos funciones. Pueden ser tanto countable como non-countable nouns. Okay. So, for that, what are we going to do? We're going to read this section. So, we need two people. We need two people. Solo dos voluntarios. La primera persona lee la primera sección de acá y la segunda persona lee lo último. Desde in the sentence hasta el final. So, we're going to need two people, two volunteers. Vuelvo y repito, ahorita solo estamos leyendo, así que no se preocupen. No me hace preguntas. No, solo estamos leyendo. Volunteers. Fuimos dos voluntarios para esta lectura. Roberto Carlos nos ayuda con la primera sección del párrafo, por favor, del bloque. Y veamos, we need one more volunteer. Noé Abraham, please, usted lee desde in this sentence hasta el final. Iniciamos, Roberto. Ok. Both countable and uncountable nouns. Some nouns can be both countable and uncountable, depending on the context of the sentences. Example of these versatile nouns include lie, her, room, gear, are, and science. See the example below. Correct. Did you have a good time at the party? Here time is countable, a time. Correct. I don't think I have time to do my hair before I leave. Very good. Thank you. Let's continue, Noé, please. In these sentences, time is accountable. Correct. There is some juice on the table. Correct. There are some juice on the table. In the first sentence, juice refers to liquid. Is beverage. Beverage. Thus, it is accountable. In the second sentence, juice refers to the different varieties of juice, e.g., apple, grape, pineapple, etc. And therefore, is considered a countable noun. Correct. Thank you, both Roberto and Noé. Thank you. So yes, it's telling you there are some nouns that can be used both. They can do both functions, both countable and non-countable, right? Y va a depender del contexto. Hay algunos pronombres que se ocupan tanto con contables como no contables, según el contexto. Y tenemos algunos de estos. Nos dice luz. We're talking about light. We're talking about hair. We're talking about room, right? We're talking about gear. Engranajes, engranajes de vehículos, equipos, gear, engranajes. Art, arte como tal, la palabra arte. Science, right? So those ones can be both. Por eso es que a veces van a verlos como contables y como no contables. Los pueden ver con many o los pueden ver con much, dependiendo, right? Por ejemplo acá, dice, correct version. Did you have a good time at the party? Right? En este escenario, miren el artículo que lleva. ¿Qué? ¿Cuál es este artículo en español? Hey. Uno o una, o un. Exacto. Uh-huh. Ok. So, tuviste un buen momento en la fiesta. Pasaste un buen tiempo en la fiesta, right? Did you have a good time at the party? En este escenario nos dice que time puede ser como contable, a pesar de que el tiempo en sí no es contable. Ahí la palabra tiempo no es contable. Pero acá sí se puede. Y nos dice, miren, también dice, I don't think I have time to do my hair before I leave. No creo tener tiempo para peinarme antes de salir. Ok. Acá no está usando ninguna palabra o artículo que lo haga contabilizable. Solo dice tiempo en general. No creo tener tiempo para hacerme el cabello antes de salir.
Ok. Dice en esta otra oración, la palabra tiempo es no contable. Entonces, va a depender mucho del contexto. No es que sea cerrado, no, eso no se puede, no es así. Va a depender del contexto. A medida que ustedes practiquen más y los pongan más en conversación, van a ir a ustedes, por lógica, van a ir viendo cuándo entran y cuándo no entran con contables. Right? Tenemos el otro ejemplo, nos dice some use. Esos son diferentes. There is some juice in there is some juice on the table. Give me one moment, please. All right. So now dice there is some juice on the table, meaning there is one. Y nos dice in the first sentence, la palabra juice se refiere al líquido, a la bebida. Por lo tanto es no contable. Y ocupa un artículo no contable. ¿Qué sería some? ¿Cómo traduciríamos some? Algo de. ¿Algo? Algo de, correcto. Hay algo de jugo en la mesa. Ok. Let's imagine, imaginemos que mi botella tiene jugo. Yo les digo, there is some juice on the bottle. Les estoy diciendo que hay algo de jugo todavía en la botella. There is some juice on the bottle. Okay. Miren, está de abajo. Está en plural y dice, tiene una S para plural. Okay. There are some juices on the table. Ya no estoy hablando de un solo líquido. Nos dice acá, por tanto, en la segunda oración, jugo se refiere a las diferentes variedades de jugo. Puede ser que haya jugo de manzana, jugo de uva, jugo de piña. Y por lo tanto se considera contable. Ojo, se vuelve contable porque está en plural. ¿Ok? Mismo escenario. Some juice, some juices. Es el mismo. Pero el hecho de que aquí lleva una S lo vuelve contable. Quiere decir que hay más de un tipo de jugo. Si solo está solo en singular, es que es un solo líquido. Por tanto, no es contable. ¿Right? Esto no es tampoco para que ustedes, ¿cómo lo memorizo y cuándo? No, no se estresen. Vuelvo y repito, a medida que ustedes van participando, van haciendo más conversación, ya que entremos en la práctica, se van a sentir más cómodos con esto. Y por lógica, ustedes van a ir viendo cuándo se puede y cuándo no. ¿Right? ¿Questions up until now? ¿Preguntas hasta ahorita? Let's see. All right, good. Nadie me preguntó nada. Asumo que está todo claro. All right, following up, entonces, tenemos how much and how much for price. Miren que es exactamente la misma pregunta, how much, pero en una la vamos a usar para preguntar por cantidades y en otra la vamos a usar para preguntar precios, ¿ok? So, how much is used with uncountable nouns, ¿ok? Y nos dice, cuando ustedes quieren preguntar qué cantidad de algo hay, de algo que no sea contable. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenés? ¿Cuánto tiempo tenés libre los sábados? Yo te voy a preguntar, how much time do you have off on Saturdays? How much, voy a ocupar how much, cuánto, y el pronombre por lo que estoy preguntando. ¿Cuánto tiempo, cuánto jugo, cuánta agua, cuánto azúcar? Cosas no contabilizables, no contables. Okay. Y entonces tenemos ejemplos, miren, how much time do we have to finish the test? Miss, how much time do we have to finish the class? Right? How much money do you spend? Ojo, dólares, centavos, monedas son contables. La palabra dinero no es contable. Por eso acá ven que dice how much money. No contable. Dinero, la palabra dinero no es contable. Usted no tiene tres dineros, cinco dineros, ¿right? Tiene dólares, tiene centavos, tiene monedas, tiene billetes. Lo que no tiene son dineros. Entonces la palabra dinero es no contable. Todo lo demás sí. ¿Ok? Entonces, y aquí nos da ejemplos. How much sugar, how much paper, how much milk, how much traffic. Estos. Countable o non-countable, how much and how many, ustedes los van a usar en todos los tiempos gramaticales, son conjugables en todos los tiempos gramaticales, ¿ok? Por ejemplo acá, miren la primera,
How much time do we have to finish the test? ¿Cuánto tiempo tenemos para terminar el examen? Presente, simple. En pasado, how much money did you spend? ¿Cuánto dinero gastaste? Pasado. How much sugar would you like in your coffee? ¿Cuánto azúcar desearía en su café? ¿Cuánto papel voy a necesitar? Futuro. ¿Se pueden combinar estas? How much, how many, countable and uncountable, aplican en todo tiempo gramatical. Esta base, para de aquí toda la vida que ustedes hablen inglés, van a utilizar esto en cualquier tiempo gramatical. All right? Luego tenemos la otra versión de how much, que es para preguntar el precio de algo. Bueno, queremos saber el precio de algo. Y nos dicen, mira, how much can also be used when we want to know the price of something. In this case, we use how much with countable nouns. Ok, yo puedo, la misma pregunta, miren, how much, how much. How much, con, más un uncountable, estoy preguntando cuánto. Cuánto hay de algo, cuánto se necesita, cuánto quiere alguien de algo, que no es contable. Pero puedo combinarlo también de esta manera. How much, con nouns que sean contables, tanto plurales como singulares, y es para pedir precio. Por ejemplo, miren, how much is that painting? How much, y acá ocupo algo que sí es contable, pintura, una obra de arte, una pintura. Entonces acá, how much is that painting? Estoy preguntando, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? How much, con algo no contable, estoy pidiendo cantidad. ¿Cuánto? Pero si es how much con algo contable, estoy pidiendo precio. ¿Ok? How much are those shoes? ¿Cuánto cuestan esos zapatos? How much did your jacket cost? ¿Cuánto te costó tu chaqueta? ¿Right? Vuelvo y repito, si se fijan, hay presente, pasado, luego futuro, presente. Esto se puede combinar en cualquier tiempo gramatical que ustedes lo necesiten, dependiendo del contexto. ¿Ok? Y para esto vamos a hacer una actividad. ¿Ok? We're going to use numbers. Vamos a utilizar números para esta actividad. Es una actividad corta. ¿Qué es una lo que pregunta, vamos? Miss. Dígame. En este caso, estamos hablando de los countable en uncountable. Yes. No podemos como distinguir por ejemplo how much is countable, how many countable, or how much is for two option. Oh, no, no, ahorita les estoy mostrando las dos formas en que pueden usarlo, ya vamos a ver how many. Okay. Yes. Thank you. Yes, thank you. Buena pregunta, sí. All right. Lo que les quería mencionar es que esta pregunta how much la pueden utilizar tanto con countable como uncountable, pero el significado varía. Si ustedes ocupan how much, perdón, tengo la mano quemada, voy a usar la otra. Si ustedes ocupan how much con algo no contable, están pidiendo cantidad. Por ejemplo, Miss, how much water do you have? Ah, Miss, ¿cuánta agua tiene usted? How much water do you have? Okay. Porque water es uncountable. Me preguntan how much y algo no contable es para cantidad. Pero si me dicen how much y algo contable, y por lo general ocupamos el verbo to be, me están preguntando precio. Miss, how much is your cell phone? How much is your cell phone? ¿Y cómo les contestamos esta pregunta? O agarran el objeto, el pronombre, el verbo to be y el precio. Por ejemplo, how much is that painting? Para contestar yo digo, the painting is y el precio. Casi que al revés, solo que le quito de how much. En vez de how much, contesto con el precio. How much is the painting, miss? Ah, the painting is $200. Estoy usando el verbo to be. The painting is $200. ¿Ok? Y ahí estoy hablando de precios. ¿A qué precio está? ¿A cuánto está la pintura? La pintura está a tal y tal precio. ¿Ok? So we're going to do an exercise. Vamos a hacer un ejercicio cortito. Vamos a entrar a las salas. Y ustedes en los grupos van a hacer una conversación pequeña. Uno de ustedes va a ser el representante de ventas. Y en algún almacén o en alguna tienda.
Y ustedes, la otra u otras personas son clientes y están preguntando precios de diferentes cosas. Así como hace uno, ¿y eso cuánto vale? ¿Y eso cuánto vale? ¿Y eso cuánto vale? Y la persona siempre le está diciendo el precio. ¿Ok? Pero antes de hacer el ejercicio, les quiero terminar de mostrar la siguiente. How many? How many es para pedir cantidad. ¿Cuántos? ¿Cuántos o cuántas? Esta es específicamente para cosas que podemos contabilizar. Lo que puedo contar del 1 al miles de millones, del 1 al infinito, ocupo how many. ¿Ok? How many para preguntar cuántos. How much más quantity, más cuánta, countable es para pedir precios, pero how many es para cantidades de cosas contables. ¿Ok? Y nos dice, solo se ocupa con los plurales. Contables. ¿Ok? How many? Y tiene que haber algo en plural. ¿Ok? Yo no puedo decir, por ejemplo, Miss, how many cell phone do you have? Si solo me ve uno, no puede decir how many cell phone. Porque uno ya está, se sabe, ya no se va a preguntar. Pero si usted me ve tres celulares en la mano, ya es plural. Usted me puede decir, Miss, how many cell phones do you have? How many cell phones do you have? La S. Y es lo que les mencionaba yo ayer. Así como es súper importante que mencionen la S en tercera persona afirmativa, en presente simple, es igual o más importante que mencionen la S cuando ustedes están hablando en plural. De lo contrario, no se les va a entender qué están queriendo decir y uno puede pensar que están cometiendo un error gramatical cuando quizás en realidad son errores de pronunciación porque no dije la S. ¿Ok? Cuando hablo en plural, sí o sí es mandatorio mencionar la S. ¿Ok? So, nos dice, miren, how many days are there in January? Days, días, ¿cuántos días hay en enero? Como 10.000 al parecer, porque no se acaba. How many people work in your company? Right? How many people work in your company? Careful. Si solo es una persona, usted dice one person. De dos a más, usted ocupa la palabra people. Entonces, el plural de person es people. ¿Okay? Entonces, si está correcto, si yo pregunto, how many people work in your company? ¿Okay? Then, how many cousins do you have? ¿Cuántos primos tiene usted? Ah, I have like 25 cousins. How many books did you buy? Miren, esas han pasado. ¿Cuántos libros te compraste? How many books did you buy? En pasado, lo que les mencionaba. Se pueden, y no es que se puedan, es que se van a necesitar en todos los tiempos gramaticales, right? How many countries are there in the world? ¿Cuántos países hay en el mundo? Right? How many students are in the class right now? Pero si yo vengo y les digo, how many students are in the class? Desde ahí estamos hablando mal. La S tiene que sonar en plural si yo estoy usando how many. Okay. How many students? How many chairs? How many pieces? Right? So on and so forth. Okay. So, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer una conversación corta en las salas. Un ejemplo, si están en un grupo de dos o tres personas, uno de ustedes va a ser el representante de ventas y los otros son clientes. Y por ejemplo, usted dice, uno de ustedes dice, hi, welcome to Samsung Store. Bienvenido a la tienda Samsung. Hi, welcome to Samsung Store. My name is Vickery. How can I help you? ¿Cómo le ayudo? Y ustedes, I want to know how much is the Galaxy S21. ¿Cuánto vale el Galaxy S21? Yo no sé cuál es ese, pero estoy inventando. How much is the Galaxy S21? Vengo yo, ah, the Galaxy S21 is $600. But we have a discount, pero tenemos descuento. It's on sale, está en oferta. It's on sale. So today it is $500. Ahora cuesta 500, ya no vale 600. Y usted, how many chargers come in the package? ¿Y cuántos cargadores trae? How many chargers does it have? Ah, it only has one charger. Ah, okay, no, thank you. All right. Un par de preguntitas en las que ustedes puedan en la conversación incluir tanto how much como how many y que la otra persona pueda contestar usando cantidades o cifras, ¿de acuerdo?
So that's what you're going to do. Que sea una conversación más o menos, no, que no sea tan cortita. Traten de hacerla lo más amena posible, que suene a una conversación. Right? So vamos a estar de 2 a 3 personas en las salas, así que tenemos espacio para trabajar. Si alguien está en la sala y su compañero no le contesta o nadie se conecta, pida asistencia y lo vamos a mover, ¿ok? One minute. Las salas están abiertas a partir de este momento. Les voy a dar 10 minutos para que creen la conversación, ¿ok? Son las 9 y 1, así que a las 9 y 11 vamos a revisar. Pueden ingresar ya a las salas. Melissa no va a poder entrar a la sala. Las dos. Melissa Stephanie me dijo ayer que por el trabajo. Melissa Alejandra, no sé. No pudo entrar. Ah, sí.
Hi, Oliver. Los compañeros están trabajando en las salas, así que les faltan un par de minutos en lo que regresan, así que ahorita solo nos vamos a estar acá, no quedo bien, ¿ok? Okay, hi teacher, sorry, Hi. because Don't worry. I'm driving home. Yeah. No se preocupe, ahí se incorporan I'm las actividades. Hard. Sorry. Not a problem, con que se conecte está muy bien, Oliver. Okay, thank you, teacher. Mm-hmm. Y ya, ya estamos todos de regreso. Ok, Teacher, let me hace poquito. Ajá, eso iba a preguntarles. ¿Lograron completar la conversación todos o les sirven unos 5 minutos más, 5 o 6 minutos más? Más tiempo, teacher. Más tiempo, vamos por la más mitad tiempo. Preguntando cuánto vale. All right, les voy a dar 10 minutos entonces. Les voy a dar 10 minutos. Son las 9:12, a partir de las 13 tienen 10 minutos, ya están gracias. Abiertas las salas, pueden incorporarse de nuevo, pueden ingresar. Ay, Bárbara, ¿estaba en alguna sala usted? Sí, teacher, estaba en la 1, pero me Ah, sacó okay. y me quedé como en el aire. Ah, okay. Vaya, la voy a mover. La voy a mover a la sala 2, pero no vaya a aceptar. Ya lo voy a avisar cuando regrese a la 1. Okay. Ahora, Bárbara.
Se lo vamos a esperar a que regresen todos a la sesión. Just a few seconds. Estamos reservando ya el puesto. Perfect. Perfect. Good. Queremos ser los primeros, no los últimos. Yay. Es la actitud. Good. Ver. Ok, vamos a iniciar con ustedes entonces, Ana. Ok, ya estamos todos de regreso en la sesión. We're going to listen to group number 5. Vamos a iniciar escuchando a la sala número 5, porque ellos pidieron la mano primero. Así que escuchamos a Noé y a Sara, por favor. Go ahead. Noé, comience. Good morning. Good morning. Can I help you? How much is this ball? The price of the ball is $15. How many colors do you have? I have 5 colors. Red with white, orange with black, blue with white, yellow with white, and black with orange. Okay. How much is this shirt? The price of this shirt is $15. Okay. Only that, teacher. Very good. Es exactamente lo que habíamos pedido. A conversation that is a transaction, right? But it's also a conversation. Muy buen trabajo. Incluyeron tanto countable, non-countable, how much and how many. Very good job from number 5. Thank you. Vamos a continuación a escuchar a el grupo de Roberto Carlos, room number 4. Tenemos a Roberto y a Miguel Abel. Los escuchamos. Okay, Miguel, are you ready? Yes. Okay. Good morning. My name is Roberto Carlos Alvarenga. You're welcome to Apple Store. How I can help you? Good morning, Roberto. My name is Miguel. I am looking for the best phone I have. Okay, Miguel, we have the best phone that you need. We have the iPhone 14. Well, Roberto, how much does it cost and how much is the memory? Well, the phone is $400 and the memory is 128 GB. Okay, perfect. I get it. I am sorry, I don't cash right now. Oh, yeah, Miguel, we are different forms of pay. For example, you can pay with Bitcoin or credit card. I can pay with credit card. Very good, Miguel. You have made an excellent purchase, Miguel. Thank you, Robert. Bye-bye. Bye. Only, Miss. Very good. Very good conversation. Las dos salas que han participado ahorita han estado súper bien. Bien fluida la conversación y cumpliendo con lo que se les pidió, right? Very good job. How much? How many? And prices countable and non-countable. Very good job. Thank you. Let's okay. See. We're going. Ya escuchamos sala 5 y sala 4. Vamos a escuchar a sala 7. Sala 6. Judith Cepeda, Melissa Alejandra y Olga Tatiana. Room number 6. Las escuchamos. Okay. Welcome to the nice place. My name is Judith. And this moment I enjoy to help you. Thank you. I found many things. One bank, a pile of shoes and pencil. But in this moment, you have many money. Don't worry, we are in the correct place. How many pencils do you need? I need 20 pencils. How much the pairs are shoes? And how much the bag? The pair of shoes are $5. The bag you can buy with $3. It's perfect. Thank you.
Thank you for visiting my store. Listo. Thank you. Very good job, Olga, Melissa, and Judith. Thank you. Very good job. It was a purchase, right? We were. Me encanta que todos hayan escogido diferentes tipos de negocios. So very good job, ladies. Nice. Let's hear right now room number 3. Vamos a escuchar ahora la sala número 3. Tenemos a Claudia Alfaro y a Luis Ernesto Vega. Los escuchamos. Teacher, una mire, nos costó un poquito porque él se acababa de integrar porque venía manejando, así que tuve que explicarle lo que yo entendí, así que si nos equivocamos, acéptenos el error, por favor. como el meme, of course. Sí, porque no, yo traté de explicarle lo que realmente nos ha pedido. Nos ha costado bastante porque él no estuvo en toda la explicación, ¿me entiende? Yes, don't worry, no se preocupe, vamos a verlos. Ay, gracias. Nos escuchamos. Ok. Supermarket, hello, good morning, I need help. Claudia está en mute. Hola. Hello, good morning. I need help. Hello, good morning. I help you. I want to know how much 2 pounds of potatoes cost. The potatoes, the 2 pounds come dollar, $2.30. Oh, and how many apples made a pound? For apple, many make a pound. How much? Thank you. Bye. Very good. Fue bien cortita. Pero sí ocuparon how much and how many. Mire, yo traté de explicarle lo poco que entendí y él me captó con los ejemplos que usted nos había puesto, ¿verdad? Sí, pero está muy bien. Lograron la actividad, que es lo que estábamos buscando. Muy bien. Okay. Lo felicito porque a pesar de la adversidad, ningún grupo me ha regresado a la sesión. Mi fíjese que no hicimos nada. Así que muy buen trabajo. Lo felicito siempre. Por gracias. Eso. All right. Now we're going to go with the last room, que sería sala número 1. Tenemos a... Ay, estos vecinos. No, sala número 2. Tenemos a Ana Geraldine, Flor Alejo y Katy Briseida. Las escuchamos, por favor. Hello, welcome to Alejo Store. Hello, my name is Katy. Hello, I need to buy a dress. What size and color do you need? Size is color blue. How much are those dresses? Those are $50. Okay. How many days does the store open? Every day. Do they sell lipsticks? Yes, I do. How much is lipstick? They cost $5. Bye bye. Thank you. Okay, thank you. Only. Very good. Me encanta que entendieran todos. Estaba preocupada porque era como, híjole, no habré dado suficientes ejemplos. Pero todos ustedes, todos los grupos que han participado han ocupado cabal los countable and uncountable en la manera correcta. How much and how many. So very good job. Lo solicito room number 2 también. Vamos a escuchar a sala número 1 ahora. Tenemos a Bárbara, Susana, César Vladimir y en Rolando Daniel. Por favor.
Okay. Hello. How I can help? Yes. Yeah. Can excuse me? Can you open? Can offer you the phone? J7 the cell phone constable. Hello. Me están dejando solo a Rolando. ¿Qué pasa? Hola, hola. Solo uno. César, Miss, Bárbara. Que no nos pusimos de acuerdo quién iba a ser el vendedor y el cliente. Pero ya Rolando tomó la iniciativa, él es el vendedor. Y si no, iniciamos de nuevo, Rolando. Ok. Vale, yo voy a ser el vendedor. Ok. Hello, how I can help? Yeah, I need a cell phone. Oh, ok. How much does the Samsung J7 cost? The cell phone and constable, $100. Okay. Can offer you the cell phone different pressures? You have other models? Oh, Alcatel, One Touch, Constable, $15. Okay, I don't like Alcatel. I buy the Samsung J7. Okay. Solamente teacher. Excuse me. All right, but thank you for the effort. Very good job. Thank you. No es que no nos vamos a equivocar nunca. El punto es que nos adaptamos y nos recuperamos. Así que muy bien hecho, room number one. De eso se trata, de salir adelante con las actividades y no dejar de participar, no dejar de hablar. Cada chance que tienen ustedes de participación es práctica que están haciendo, están ayudándose ustedes mismos, right? So, no pierdan esas oportunidades. Very good job. So, following up. Siguiendo con eso. We're going to check. All right? We have a short option test. It's a multiple choice quiz, right? Ustedes tienen que escoger si dirían how much or how many para generar estas preguntas, okay? Tenemos 9 en total, así que ocupamos 9 voluntarios, 9 manitas. So let me see the volunteers, please. Levanten las manitas para irlos asignando. Teacher ya está compartiendo algo en la pantalla. Yes, también en la pantalla todos. A mí me sale todo oscuro. Yes, I can see it, teacher. Ajá, ya pues quizás es su internet, porque si lo están viendo. All right, number one, Claudia Alfaro. Number two, Sara Noemí. Number three, Roberto Carlos. Number four, Ana Geraldina. Number five, Flor Alejo. Number six, Rolando. Number seven, Judy. Number eight, Noé. Y queda uno. Nos queda uno más. Number nine, lo podemos asignar, veamos. Melissa Alejandra, please, you can read number nine. Iniciamos, Claudia.
Está en mute, Claudia. How many languages do you speak? Languages. Acuérdense que ese suena. How many languages? How many languages do you speak? Exactly. Very good, Claudia. Thank you. Eso es correcto. How many languages? ¿Cuántos idiomas hablas? Ok, languages, si es contabilizable, por tanto pregunto con how many. Number two. How many days are you here for? Correct. Días. Los días sí son contables. ¿Por cuántos días vas a estar acá? ¿Por cuántos días te quedas? Right. How many days are you here for? Perfect. Number three. How many English words do you know? Correct. English words. Palabras en inglés. Contables. How many? Very good. Number four. How much time do you spend online? Correct. Time, la palabra tiempo no es contable, así que ocupo how much. Very good. Number five. How many pets do you have? Yes, how many pets? Mascotas. How many pets do you have? Right? Number six. How much money do you have? Correct. ¿Cuánto dinero tenés? How much money? Non-countable, right? Very good. Number seven. How many years have you lived here? Correct. Years? Countable. Totally. So number seven, how many years? Number eight. How much do you love me? Very good. How much do you love me? Non-countable, right? Number nine. How many coffee do you drink? De nuevo. How much coffee do you drink? Yes, correct. How much coffee do you drink? Ahora, si ahí dijera cups of coffee, tazas de café, ahí sí, mira. How many cups of coffee? Right? Very good. Perfect. Vamos una vez más con otra actividad, otra de estas. Y en estas, ustedes van a leer la oración y van a decidir si es countable o non-countable, lo que está subrayado. ¿Okay? Por ejemplo, me toca la 1, entonces vengo yo y leo. Would you like some milk with your cereal? Milk, uncountable. ¿Okay? Y así vamos. Tenemos 9 en total, así que ocupamos 9 voluntarios. Levantemos la manita, por favor, para asignarlos. Y si a alguien se le quedó la mano arriba y se le olvidó bajarla, ahorita puede, antes de que le empiece a llamar. All right. Vamos con Sara Noem. Sara, ya la bajó. Ok, vamos con... Vaya, Sara, le voy a dar la 2 entonces. Number 2. Flor. Flor Alejo, usted sería la número 3. Roberto Carlos, usted sería el número 4. Bárbara Azucena, número 5. Tenemos 5 más todavía. Levantamos la manita para participar, por favor. Lo voy a asignar. Quedan 5 más todavía. Bárbara, le dije la número 5, ¿verdad? Sí, teacher. La 5. Claudia, usted va a ser la número 6. Claudia Alfaro. Olga, number 7, please. Noé Abraham, number 8. Y nos quedan 2 más. Veamos. Levantemos la manita. 9 and 10. Judith, number 9, please, and Rolando, number 10. Okay, iniciamos, Sara. Leemos la oración y determinamos si es countable or uncountable. Sara, ¿está bien? ¿Quién es el primero? Sara. Usted, Sara. Tenía en mute el micrófono. Okay. You will need eggs and sugar for this recipe. This recipe. For this recipe. Uncountable. Veamos qué es lo que está subrayado. Huevos. Huevitos. ¿Contables o no contables? Countable. Correct. Countable. Very good. Number 3, please.
Number three. Demon asks for more time to finish his test. Time. Time to finish his test. La palabra time is countable or uncountable? Yes. Es countable. De nuevo, la palabra time, countable or uncountable? Countable. Countable. Uncountable. Es countable. No, es uncountable. Acuérdense que les mencionaba, minutos, horas, segundos, sí es contable. La palabra tiempo no es contable. Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, no es contable. La palabra tiempo no es contable. Sí, me confundí. No se preocupe, solo para que lo recordemos. Es uncountable. Correct. Thank you, Flor. Number four, please. Okay. Do you have enough information to write your report? I think so. Is countable? Correct. Report is countable. One report, two reports, three reports, right? Number five. Matt should listen to his coach. He gives good advice. Coach, yes. Entrenador. Countable. Yes, it's countable. Puedo tener diferentes entrenadores, así que es contable. Yes. Number six, please. The teacher wanted his student to put more effort into their assignment. Assignments. Assignment. Tareas. Asignaciones. Countable, that is correct. I have one assignment, I have two assignments, right? Very good. Number seven, please. Listening to good music make your worries go away. Music, correct. Music, uncountable, very good. Number eight. Number eight. ¿Quién tiene la número ocho? With enough determination, any task is achievable. Task. Actividad. Incountable. Uncountable. I have three tasks to do, four tasks to do, is countable. Task is countable. Countable. Yes. Y algo que nos puede servir si tenemos dudas si un pronombre es contable o no contable, empiezo a tratar de contabilizarlo. Por ejemplo, task, one task, two tasks, three tasks, sí, sí es contable, right? Pero por ejemplo, music, Olga nos dijo, is non-countable. ¿Por qué? Si yo trato, I am listening to two musics, I have three musics playing. No, ¿verdad? No se puede. Entonces, ella lo dijo correcto, music, non-countable. Very good. Thank you, Naya. Number nine, please. Número nueve. These books will help you in your research. Research. Correct. Investigación. One research, three researches, four researches. So countable. Number 10, please. Our living room has so much furniture, there is nowhere to move. Nowhere to move. Uncountable. Correct. Furniture is uncountable. Right. Sofas, countable. Chairs, countable. Pero furniture, uncountable. Right? Very good. Okay. So now we're going to go to the student's manual. Voy a dejar de compartir acá. Give me just a moment. We're going to go to the student's manual.
confirman si están viendo la pantalla, por favor, el manual. Yes, teacher. Yes. Perfect, thank you. All right, 1 minute. It can just... Vamos a esperar a que cargue, just a moment. All right, here we have this first question here, page 14, página 14. Let's start the conversation. How often do you have vacations at your job? ¿Qué tan seguido tiene vacaciones en su trabajo? Never. I never have vacations. Y le vamos a contestar justo con un adverbio de tiempo, con un adverbio de frecuencia, okay? How often do you have vacations at your job? In my case, I almost never have vacations. Yo casi nunca tengo vacaciones, right? What about you guys? ¿Qué tal ustedes? You have vacations every year? You have vacations every 2 months? How often do you have vacations? Veamos, volunteers. Volunteers to answer the question. How often do you have vacations at your job? Roberto Carlos, never. Please. Never, teacher. Oh, no, no, eh. Okay, Roberto. Okay, I always have vacation in my job. For example, I have three periods of times in the years. I have vacation on Semana Santa. And then in August. Okay. And I vacation in December. Oh, that's really nice. Very cool. Thank you. Sara Naomi, how often do you have vacations at your job? Permítame, teacher, que se me... Hola, hola. I have vacation. I always have vacation 3 times a year. Okay. Very good. She has vacation 3 times a year, right? Okay. Perfect. Very good. Who else? ¿Quién más? Veamos, volunteers to answer this question. How often do you have vacations in your job? Let's see. Okay. Then we can continue. We have a conversation here. Tenemos una conversación acá. Y vamos a ocupar dos voluntarios. One of you is going to be Ruth and the other person is going to be Josh. Recuerden que hacemos 3 rondas con las conversaciones. Así que no participa en la primera, puede tener 2 oportunidades más. Volunteers para leer Ruth and Josh ahorita. Solo van a leer la conversación que está ahí. Let's see. Roberto nos ayuda leyendo Josh, please. And Rolando, usted nos ayuda leyendo Ruth, please. Usted inicia, Rolando. Okay, teacher. Hey, John, I had a question for you. Do you had pay, pero tiene algo ahí que pay vacation on your job at your job. Mm-hmm. Yes, I do, Rosa. How about you? Me too. I had to pay vacation. How many days do you had in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I had four business. What about you? And how much do you receive? Receive. Okay. I have just two.
but each bonus is for more than $600. All right, thank you. First round, ronda uno, we're very good job. Si se fijan, aquí ya incorpora how much and how many en conversación más de día a día, right? No hablando de precios o un escenario en particular, es más de conversación día a día. En este caso, de trabajo, right? So, we need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más, leemos la misma conversación, segunda ronda. Melissa, please, usted nos ayuda leyendo Ruth. And we need one more volunteer. Let's see, let's see. Y Sara nos ayuda leyendo Josh. Iniciamos, Melissa. Yeah. Okay. Hey, Josh. I had a question for you. Do you have paid vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I had paid vacation. How many days do you have in your vacation? No veo porque mi manita me tapa. 20 days to be exact. How many? Bonuses. Bonuses, es que me tapa la manita. Do you have? Do you have? Per year. Per year, root. Per year, root. Mm-hmm. I had for bonuses. What about you? How much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Correct. Thank you, very good. Cuando llegué a decir, cuando ya les toca ese número, los veo nerviosos. Se nos olvida. Así veo. All right. And we need one more round. Vamos a la última ronda de esta conversación. We need two more volunteers, please. Como dos voluntarios más, leen exactamente la misma conversación. Veamos. Olga Tatiana, usted va a leer Ruth. Y ocupamos un voluntario más para leer Josh. Claudia Alfaro, por favor, usted nos ayuda leyendo Josh. Vamos. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days. To be exact, how many? Bonus, esta palabra no sé cómo se pronuncia. Bonuses. Bonuses, do you have per year root? I have four bonuses. What about Joe? You? And how much do you receive? Receive. Es que me tapa la mano. No veía bien. I have just two, but each bonus is for more than $600. Very good, thank you, Claudia and Olga. So let's pay attention to this expressions to ask about money. Este tipo de preguntas ustedes las pueden utilizar cuando quieren preguntar por temas de dinero. How much do they pay? ¿Cuánto pagan? How much do they pay? How much do they charge? ¿Cuánto cobran? Right? Si alguien te está cobrando algo, si quieres preguntar cuánto cobra alguien por algo, how much do they charge? Okay? Charge, cobrar. No solo es cargar como el cargador, no. También es cobrar, cobrarle a alguien. How much do they charge? Okay? Luego tenemos la otra. How much is it? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es? Hablando de dinero. How much do you earn every month? O how much do you earn monthly? Cualquiera de los dos.
How much do you earn every month or how much do you earn monthly, right? ¿Cuánto ganas al mes o cuánto ganas mensualmente? Bien importante que las conozcan porque son expresiones de comunicación diaria, right? Temas de comunicación de oficina, okay? All right, Tim, that's gonna be it for tonight. Voy a pasar asistencia una vez más. Bear with me for a moment. Muy importante felicitarlos a todos los que se conectaron este día. No importa si se conectaron tempranito desde el inicio o si tuvieron alguna actividad o algo, pero lograron conectarse a mediados o a finales, no importa, se les felicita igual por la asistencia. Mucha responsabilidad deja de ustedes, demuestra de parte de ustedes. Los felicito. All right, we're going to check. Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Present. Thank you. Bárbara, ustedes que se quedaría ahora, ¿verdad? Sí, yo. Okay. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego Mendoza. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Presente. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present. Roberto, thank you. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. I'm here, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Susana Andrea, yo creo que sí la vi varias veces participar. Susana, está por ahí. Let's see, let's see. Sí, yo sí la escuché participar. All right. So, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Hacer, asegúrense de trabajar en la plataforma, ya sea más noche, si no se duerme todavía, o el día de mañana, durante la mañana tarde, right? Domingo en la mañana yo subo notas para actualizar la plataforma, la lista, así que asegúrense de trabajar hasta donde pueda, okay? Que tengan un feliz fin de y los veo el día lunes para que sigamos aprendiendo. Have a good night, everyone. Bye, bye. Bye. Bye, miss. Bye bye. Good night. Bye bye. Happy weekend. Thank bye. You. Happy weekend, everyone. Bye. All right. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Bárbara? Muy bien, ¿y esto qué tal? Bien, estoy que estaba enferma ayer, ¿no? No, lo que pasa es de que a veces me cuesta tener conexión, entonces tengo que moverme para recibir la clase. Y es okay. Un lugar donde hace demasiado frío. Ah, bueno, qué terrible. El frío. All right. Okay, le comento a Susana. estos 10 minutos son para que usted me diga si hay algún tema que desea reforzar, que repasemos, que revisemos o practicar en general. Fíjese que el tema de ahora, ajá. Sí logré entender un poco el tema de lo contable y lo no contable. Okay. Pero esos son pronombres. Yeah, countable and non-countable nouns, correcto. Okay. Sí. Eso. Entonces, al principio sí me costó bastante, porque no entendía, pero ahí sí. Sí, yo la verdad es que por eso les preguntaba
si estaba todo claro, si había dudas, porque yo la verdad, y me disculpo, yo me emociono hablando de gramática, porque me gusta bastante, pero a veces siento que voy muy rápido y no me doy cuenta. Entonces tal vez yo voy bien emocionada hablando y los alumnos así como, híjole, chale, yo no le agarré lo que dijo. No, pero después sí entendí, o sea, que era como que son pronombres, o sea, lo que podemos contar y lo que no va. Correcto, lo que se puede contabilizar y lo que no. Correcto. Y que hay algunos que pueden ser los dos escenarios. Hay algunos que a veces los tratamos como contables y en otras ocasiones como no contables. Misma palabra, pero puede tener diferentes versiones. Va a depender siempre del contexto, Susana. ¿Okay? Tenemos este ejemplo, time. Yo les decía, si nos vamos a lo legal, time, la palabra tiempo, no es contable. Puede ser un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, no se puede. Pero, por ejemplo, acá, si la ocupan con un artículo contable, uno o una, o un. Entonces le preguntan, did you have a good time at the party? ¿Pasaste un buen rato en la fiesta? ¿Pasaste un buen tiempo en la fiesta? ¿Right? En ese escenario se ocupa como contable, a pesar de que no le están preguntando por uno, dos, tres tiempos, ¿verdad? Sino que... O a veces usted puede decirle a alguien, imagínese que a usted no le gusta ir a la escuela, a la universidad, o dice, I don't like to go to the university because I always have a bad time with the teacher. Siempre paso un mal rato con el profesor o la profesora. I always have a bad time with the teacher. ¿Okay? Estamos usándolo como contable. Pero no es que se refiere a que dos tiempos, sino que en ese específico escenario, un mal rato, ¿verdad? Y luego tenemos el otro ejemplo, donde tenemos time en su forma natural, donde no es contable, ¿verdad? Y dice la expresión, I don't think I have time to do my hair before I leave. No creo tener tiempo para arreglarme el pelo antes de salir. Entonces aquí no ocupa uno, ni una, ni solo dice, no creo tener tiempo, ¿verdad? Tiempo en general, no contable. Entonces, en escenarios como este nos dice que va a haber a veces pronombres que pueden funcionar en las dos vías, countable y non countable, ¿verdad? Y acá hay otro, el que les mencionaba, juices. Si lo ocupo en singular, es no contable. No puedo decir one juice, two juice, no se puede. Pero si le agrego la S, se vuelve plural contable. Entonces, ya estoy hablando de jugos, diferentes sabores, diferentes calidades, diferentes marcas. Mismo escenario, right? Misma oración, significados bien diferentes. Yo digo, there is some juice, hay algo de jugo, de uno en específico, un líquido no contable. Pero si digo, there are some juices, table, estoy indicando que hay varias latas de jugo, varias cajitas de jugo, etc. ¿Verdad? ¿Sí? Algunos pronombres juegan en los dos lados, ¿okay? Entonces lo que les decía, no es que se van a cerrar como, ay, pero ¿cuál? No, casi siempre, si se fijó, ya cuando estamos practicando, ustedes solitos van poniéndolos en el orden que va. El cerebro es como, no, es nuestra cuenta. Y si acaso tenemos dudas, siempre podemos hacer el ejercicio que les mencionaba. Trate de contarlos del uno en adelante, ¿okay? Por ejemplo, money, ¿verdad? Money, yo no voy a decir one money, two monies, three monies, no se puede. Yo sé que no es contable. Y así pueden hacer con los demás, por si tenemos dudas. Ok. All right. Perfect. Eso sería todo entonces, Azucena. No sé si hay alguna otra cosa que necesite. No, solamente. Ok, entonces se puede conectar, no hay ningún problema. Descanse, feliz fin de la bebé lunes. Buenas tardes.